Este 24 de septiembre, un acto de violencia que incluyó la profanación del sagrario y la sustracción de elementos religiosos se perpetró en la madrugada de hoy en la Catedral de San Marón y perteneciente a la comunidad maronita. Los vándalos dejaron hostias desparramadas por el piso y se llevaron el copón dorado que las contenía en el sagrario, además de objetos de valor religioso como cruces, candelabros, otros elementos de bronce y reliquias de los santos libaneses San Charbel y Santa Rafka, además de un equipo de audio nuevo de alto valor en el mercado. Según el hecho, se produjo cerca de las 2:40 de la madrugada. Los atacadores habrían violentado las rejas que se encontraban cerradas y supuestamente accedieron al templo por una ventana lateral luego de subir la escalinata exterior. En días anteriores, la comunidad había notado la falta de piezas de bronce en los ingresos al templo, como viene ocurriendo en edificios y plazas de la ciudad. El hecho ha sido condenado por la Conferencia Episcopal Argentina, que expresó su más profunda solidaridad a la comunidad maronita local. Nos unimos en oración pidiendo la reparación de tan sentido daño a la comunidad y en comunión imploramos la misericordia de Dios ante el momento de dolor que viven estos queridos hermanos nuestros. Así expresó la Conferencia Episcopal Argentina. Oremos al Señor por la conversión de estos hombres que han entrado y han profanado la Sagrada Eucaristía, que Dios tenga misericordia sobre ellos. Como un acto de desagravio, oremos al Señor. Oremos al Señor por Argentina. Alabado sea Jesucristo.